Y yo lo conozco de chiquito al pibito y la verdad éramos medio amigos y me dio una lástima lo que pasó porque es una criatura. ¿Qué fue lo que sucedió? El salame este, violín de mierda, lo agarró el nene viniendo de buscar un CD de juego, lo agarró en la calle en la oscuridad y lo No, metió en en la propia casa lo metió atrás de la casa, aquí en la calle. Y lo llevó atrás de la casa. Y de ahí lo abusó, eran dos, abusaron del chico y lo dejaron tirado ahí solo. ¿Cuántos años tiene el chico y cuándo sucedió esto? Eso sucedió ayer a las 9, 8 y media. ¿Cuántos años tiene el nene? 13 años. 13 años tiene el nene. Le tapó la boca, Le tapó la boca. fondo de la casa, la propia casa. Encima le pegaron, siendo una criatura. Acá tenemos hasta el Facebook del pibe, foto, todo ahí. La policía lo ¿Y la conoce. policía? Venga acá al lado, por favor, señora, Aparte, acérquese un poquito. la Sí. policía. ¿Qué fue lo que, de vuelta, la policía lo conoce? ¿Cómo es? Sí, lo conoce. Nosotros recién los chicos le mostraron por Facebook la foto y manifiestan conocerlo, saber quién es. Ahora, lo que nosotros queremos es que lo vayan a buscar. Si lo conocen, búsquenlo. Que pague por esto. Porque Alan es un chico, una criatura, 13 años. Le arruinó la vida. A ver, ¿qué parte no entienden? Y ahora, ¿sabe qué están haciendo? ¿Dónde sucedió esto? En la calle Salto, entre Tierra del Fuego y Chilecito, barrio Güemes. Anoche a las 8:30 de la noche. En el fondo de su casa, en el propio fondo de su casa, esta persona abusó de Alan. Entonces, por eso nosotros estamos acá. Estamos por Alan, no por la luz, ni por la calle, ni por el colectivo, ni por los ternos. Estamos por Alan. Porque yo tengo un nieto de 10 años, muchas madres acá tienen hijos. Si nosotros entre vecinos no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Aparte de la Estos inseguridad que hay en el políticos. barrio, que toda la noche, de las 4:30 de la mañana, todos los días roban. La gente que baja del colectivo no puede pelear para el fondo porque los roban. Y son ellos, están todos, a la tarde, todo. Hay gente que se dedica a esto, que son delincuentes ya de por sí. Sí, este chico manifiesta, el mismo oficial que recién habló con nosotros, que tiene un familiar preso. Así que es una persona que ya viene con antecedentes. ¿Ustedes cómo se enteran de esto? Esto lo cuenta Alan. ¿Cómo sucede? Alan pasa toda la noche en el hospital de Luján con diferentes pericias y todo lo que viene al margen de esta situación. Y hoy a las 3:30 de la tarde, Alan cuenta lo que había pasado y quién era la persona. ¿Qué dijeron los médicos? Los médicos siguen con sus pericias, que sí fue una violación, que el nene está violado. En la forma que ellos lo han visto, lo llevaron al hospital de Moreno. Me dijo el oficial que fue a Rodríguez, de Rodríguez lo pasaron a los médicos del hospital de Moreno, que sí, que es una violación. Ahora, la policía conoce quién es el tal Juan, sí, Juanchi, no sé qué, y ¿por qué no lo buscan? ¿Por qué, digo yo? ¿A qué estamos esperando Esto acá? pasó ayer a las 8:30. Y momento, nosotros por hacer piquete vinieron como cinco patrulleros, seis patrulleros. Y ayer tuvimos que esperar una hora con la hermana, con la familia, con mi mamá. Y no vino nadie. Ahora, porque nosotros estamos haciendo esto para pedir justicia por Alan, vienen cinco patrulleros y no quieren sacar. Pero ¿cómo es el motivo? ¿Por qué no la agarran a esa persona o nos traen a nosotros que nos digan dónde está? Nosotros no queremos ni luna, nosotros pedimos justicia por el chico ese. Ustedes son solo, o sea, son vecinos. Sí, vecinos. Hagamos. Ahí está la hermana. Nosotros al nene lo queremos porque el nene no tiene nada con nadie. Y lo queremos como un sobrino, yo lo quiero como un hermano. Era compañero mío, me llevaba a todos lados. Mirá, acá está la hermana del nene. Pero pues, así que jefe, nosotros queremos más seguridad y que también la policía de estar acá, que vayan y busquen rastro de él, porque ayer te lo digo de corazón. Una hora y media tuvimos que esperar para que llegue la policía. Y ahora seguimos esto y vienen cinco o seis patrulleros. ¿Qué clase de seguridad es? Y ahora siguen llegando, no quieren hacer quilombo. Nosotros queremos justicia por Alan y lo queremos de corazón. Por eso este es el corte y piensan seguir. Sí, hasta que se haga justicia, jefe. Hasta enterarnos de que. Si vamos a seguir mañana, pasado, hasta que nos enteremos que a ese lo agarraron y que esté adentro y que se merezca lo que tiene que hacer allá adentro.